El tema de poner las actividades de igualdad en la agenda estratégica es que es importante y está ahí también. O sea, sabemos que todo esto de lo que estamos hablando es importante porque influye en el comportamiento, porque nos va a ayudar a tener empresas más igualitarias, pero es que además es que tenemos muchísimas evidencias de que esto puede interesar a las organizaciones. O sea, es que estamos en otro paradigma, estamos en otro siglo y estamos en otras necesidades. Esto no es la era industrial, ahora estamos en otro modelo económico en el que la gente está muy formada, tiene unas capacidades tremendas y necesitamos motivarlas, necesitamos sacar el máximo y para eso todos los factores que tienen que ver con lo socioemocional, con lo relacional, con esas competencias estereotípicamente femeninas son clave realmente, ¿no? Entonces, que las empresas, que es que no es que estén viéndose impuestas por la ley de no sé, de temas de contaminación y que pueden hacer números sobre cómo les va a afectar negativamente, ¿no? Es que además es que les puede afectar positivamente. O sea, es que es cuestión efectivamente de ponerse a hacer números, porque es que no es una norma que vaya en contra del propio beneficio organizacional, sino que es que además vamos de la mano, ¿no? Y ahí, bueno, pues eso, muchas evidencias de que esto va unido al rendimiento, va unido a la reputación e imagen de la organización, a la atracción de talento. La gente quiere realmente trabajar en empresas que se preocupan por sus trabajadores, trabajadoras. O sea, que no estamos perdiendo, ¿no? En Google, por ejemplo, yo también, que estoy muy cotilla, allí estaba por Silicon Valley y estaba con los ojos abiertos todo el día preguntando a la gente. Y la gente de Google, por ejemplo, me decían que preferían trabajar ahí que en otras empresas porque tenían un montón de beneficios. Podían, pues eso, tenían flexibilidad, tenían unos permisos más grandes que ninguna otra empresa. La gente quiere. O sea, el número de personas con los procesos de selección que va a esas empresas es tremendo, se pelean por trabajar allí. Entonces, para la retención de talento también esto es muy importante para las empresas.